Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal Realza Crochet y a un nuevo video. En esta oportunidad te voy a estar enseñando una linda blusa a crochet. Espero te guste muchísimo y si así es, le des like. También me apoyes suscribiéndote a mi canal Realza Crochet y sobre todo le des activar todas las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos. Para comenzar, me gustaría mostrarles el tipo de material que voy a estar utilizando para la blusa. Vean, este es el material que voy a utilizar y voy a utilizar aproximadamente 400 gramos de este hilo. Miren, está compuesto por 50% cotton y 50% acrílico. La verdad es que es bastante suave, así que ya saben. Y lo vamos a trabajar con el gancho de 3.0 milímetros. Ahora sí, para comenzar, lo primero que ustedes necesitan es las medidas de las personas para quien van a hacer la blusa. En mi caso, esta blusa es para mí y la talla que voy a estar utilizando es 53 centímetros. Sin embargo, yo tengo acá una lista de medidas que te voy a dar que son totalmente confiables en caso de que no tengas a la persona para quien vas a hacer la blusa. Para la talla S, vas a hacer una cadenita base que tenga aproximadamente 40 centímetros. Para la talla M, vas a hacer una cadenita base que tenga 45. Para la talla L, que es la que yo voy a estar trabajando, vamos a usar de 50 a 53 centímetros, específicamente 53, porque yo quiero que me quede un poquito holgada. Y para la talla XL vas a usar una cadenita base que tenga 60 centímetros. Recuerden que esa cadenita base la vas a hacer dos veces. O en su defecto la vas a multiplicar por 2. ¿Ok? En mi caso la medida que vamos a estar trabajando es de 53 centímetros. Bueno, les quiero decir que yo voy a trabajar con una muestra pequeña. ¿Sí? Para facilitar un poco el trabajo. Aquí yo tengo lista mis dos partes, miren, aquí está. Por esa razón tampoco voy a hacerla grande, ¿ok? Sin embargo, pues ustedes lo van a hacer conforme a las medidas que les di o las medidas que ustedes sacaron, ¿ok? Habiendo dicho esto, entonces es importante que sepan que este punto se trabaja cada 31 puntos, en este caso es múltiplo de 31, así que cada 31 puntos tenemos un motivo. Entonces, iniciamos con la cadenita base, en mi caso de solo 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 y 31. Una vez que ya tenemos nuestra cadenita base de 53 centímetros, en este caso es una muestra pequeña, vamos ahora a hacer aquí una cadenita más. Esta cadenita es solamente para dar altura. Vamos a levantar con una lazada y en la cadenita 2 hacemos nuestro primer punto alto. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a contar aquí 1 y 2. Ahí en ese 2 tejemos un punto alto y ahora vamos a ir tejiendo un punto en cada espacio hasta tener 13. Llevamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos, ¿ok? Tenemos aquí 13 puntos. Ahora vamos a hacer aquí una cadenita más y vamos a saltar aquí 1, 2. Allí en el 2 tejemos un punto alto. Lazada y ahora tejemos nuevamente 13 puntos altos. Tenemos 3, 4, 5, 6,
siete, ocho, nueve, 10, 11, 12 y 13 puntos. 13 puntos. Ahora hacemos aquí una cadena, una lazada y contamos aquí 1, 2. Y en el último espacio hacemos allí un punto alto. Y terminamos igual que el inicio. Aquí tenemos un motivo. En mi caso, como es una cadenita pequeña, pues así se mira. A ustedes van a hacer lo mismo por toda la cadenita, ¿ok? Para la vuelta 2 vamos a hacer aquí una cadena, vamos a agarrar una lazada y acá yo voy a tejer un punto alto. En ese último espacio voy a tejer un punto alto. Y aquí voy a hacer dos cadenitas. Voy a agarrar una lazada y voy a contar 1, 2. En la 3 hago allí un punto alto. Voy a agarrar una lazada y entonces hago aquí un punto alto, otro punto alto, otro, 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 uno más. Uno más, uno más y hacemos un último punto. Este punto no lo vamos a tejer porque recuerden que vamos a ir cerrando, ¿ok? En cada vuelta que hagamos vamos a hacer aquí menos puntos. Entonces, acá hacemos una cadenita. Y acá en esta cadenita de este espacio, allí vamos a tejer un punto alto. Ahí está. Cadenita y contamos 1, 2. Allí hacemos un punto alto. Tenemos que hacer aquí otro, uno más. Llevamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos. 11 puntos. Acá voy a hacer igual que el inicio, dos cadenas y cierro acá, encima de mi punto alto que está ahí en el final. Y de esta manera es como se ve, ¿ok? Así está. Entonces, ahora hacemos aquí una cadena, una lazada y acá en este espacio tejemos allí un punto alto. En la cadenita que está aquí, hacemos allí un punto alto y ahora tejemos una sola cadenita. Vamos a agarrar una lazada y contamos 1, 2. En la tercera vamos a hacer allí un punto alto. Vamos a agarrar una lazada y vamos a tejer para esta vuelta 9 puntos. Tenemos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. 9 puntos. Hago una cadena, una lazada y acá tengo cadenita, punto alto y cadenita. Aquí donde está la cadenita voy a tejer un punto alto. En el punto alto voy a tejer un punto alto. Y en la cadenita voy a tejer un punto alto. Ahora hacemos una cadena y seguimos. Contamos aquí 1, 2 y procedemos a hacer
9 puntos altos. ¿Ok? 9 puntos altos. Entonces aquí hacemos una cadena, una lazada. Y acá vamos a contar 1, 2. En la tercera hacemos allí un punto alto, aquí. Y acá en este espacio hacemos allí un punto alto. Y terminamos igual que el inicio. Ahora aquí les quiero mostrar algo, amigos. Como pueden ver, aquí estamos cerrando un rombo, ¿ok? Y acá estamos abriendo uno. Cerramos aquí y acá nace uno, ¿ok? Y acá, como es la mitad de uno, pues también se va abriendo, pero solo hasta la mitad. Pero acá se abre, acá se cierra y acá se cierra. Entonces, vamos ahora a hacer aquí una cadena, giramos y acá tejemos el punto alto. Acá, punto alto. Y acá en la cadenita, un punto alto. Cadena. Y contamos 1, 2. Ahí tejemos un punto alto. Y en esta ocasión vamos a tejer 7 puntos altos. Ok, 7 puntos altos. Ahora aquí hacemos una cadena y contamos 1, 2. Aquí en la cadenita hacemos allí un punto alto. Acá un punto alto. Acá un punto alto. Acá un punto alto. Y acá en la cadenita un punto alto. Ok, cadena. Y contamos 1, 2 aquí, punto alto, vamos a tejer 7, 3, 4, 5, 6 y 7. Cadena. Lazada y contamos 1, 2, aquí tejemos un punto alto, acá un punto alto y acá un punto alto. Tenemos ahora 3 acá y 3 acá, ¿ok? Entonces vamos a hacer una cadena, giramos y acá hacemos un punto alto, 2, 3 y 4. El cuarto es en la cadenita. Ok, cadena y contamos acá 1, 2. Para esta ocasión vamos a tejer solo 5 puntos altos. Ahí está, 5 puntos altos. Hacemos una cadena y acá vamos a hacer un punto alto donde está la cadenita, ¿ok? Y tejemos aquí en la cadenita. Miren. Cadena y acá contamos 1, 2. Allí, aquí un punto alto. Aquí. Tienen que ser solo 5. Allí lo tenemos, 5 puntos altos. Cadena y contamos 1, 2. Aquí en la cadenita tejemos un punto alto. Y acá cerramos con 4 puntos altos. Cerramos igual que el inicio.
¿ok? 4K y 4K. Ahora aquí hacemos una cadena y vamos por la vuelta 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos aquí una cadena, un punto alto, perdón, y acá tejemos en el que sigue. Aquí tenemos que hacer 5. Llevamos 3, 4 y el quinto es acá en la cadenita. ¿Ok? Cadena y acá hacemos un punto alto. Aquí hacemos con este serían 2 y acá uno más. Ahora son 3 puntos altos. Acá 4, 5, perdón. Entonces ahora hacemos aquí cadena. Contamos 1, 2 y acá vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a ver, contemos otra vez, 2, 4, 6, 8, perdón. Y acá en la cadenita tejemos el número 9. Ahí está, 9 puntos aquí. Entonces ahora hacemos cadena. Y acá hacemos, saltamos 1, 2 y allí hacemos un punto alto. Y acá solo vamos a hacer 3, nada más. Cadena. Y contamos 1, 2, aquí tejemos un punto alto y cerramos con 5 puntos altos acá. Y miren, terminamos la vuelta número 2, 4, 6. Sí, así es como se ve la vuelta 6, miren. Ahora vamos a hacer la vuelta 7. Cadena y acá tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y acá vamos a hacer un número 6, un punto 6, ¿ok? Cadena y acá contamos 1, 2. Allí hacemos un punto alto. Cadena y acá tejemos un punto alto. ¿Ok? Se tiene que ver de esta forma. Entonces acá vamos a hacer puntos altos. Miren, tenemos que hacer todo esto que serían 11 puntos altos. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos altos. Ok, miren. Entonces acá vamos a hacer una cadenita y contamos 1, 2. Aquí hacemos un punto alto, cadena, 1, 2. Y acá hacemos un punto alto. Y seguimos. Para esta, acá tenemos que hacer 6 igual que el inicio. 5 y 6. Ahí está. Ya aquí, amigos, hemos llegado como si fuera al tope. Ya aquí ya no vamos a agregar más puntos. Y acá
ya no hay que cerrar, ya no hay que agregar más porque tenemos que tener aquí 11. Aquí donde están solo un punto, ahora nos corresponde agrandar, y acá donde están los 11 puntos nos corresponde cerrar. Básicamente acá vamos a hacer esto, tal cual. Fíjense que está igual, aquí un punto, acá un punto, aquí un punto y acá un punto. Entonces lo que vamos a hacer aquí es este proceso de acá. Vamos a ir abriendo y lo que vamos a hacer aquí es el proceso de acá. Vamos a ir cerrando. Fíjense, amigos. Vamos a hacer una cadena y acá vamos a hacer un punto alto. Acá, 2, 3, 4 y 5. Ya no vamos a hacer 6. Cadena. Y acá vamos a contar 1 y 2. Allí en la cadenita tejemos 1. En el siguiente espacio, 1. Y en el siguiente espacio, que sería la cadenita, tejemos 1. ¿Ok? Miren. Cadena y agarramos una lazada y contamos 1, 2. Aquí hacemos un punto alto. Y acá vamos a hacer 9 puntos altos. Llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Miren, ya está. Cadena y contamos 1, 2. Aquí tejemos un punto alto. En el siguiente. Y en el siguiente, que sería la cadenita, tejemos un punto alto. Cadena y contamos 1, 2. Punto alto. Punto alto. Punto alto. Punto alto y punto alto, 5 puntos altos, ¿ok? Entonces, para la siguiente vuelta, cadena y acá tejemos un punto alto. Llevamos 2, 3 y solo 4 puntos, ¿ok? ¿Por qué? Aquí vamos, o sea, fue creciendo, creciendo, creciendo. Miren, llegó al tope que sería 6. Y ahora vamos a ir cerrando, cerrando, cerrando. ¿Ok? Cadena. Y acá contamos 1, 2. Acá en la cadenita tejemos un punto alto. Acá. Un punto alto. Acá un punto alto. Acá y en la cadenita tejemos allí un punto alto. Fíjense, acá me salieron 5 puntos altos. Cadena y contamos 1, 2. Allí hacemos un punto alto. 7 puntos altos me corresponde hacer aquí. Cadena. Cuento 1, 2 y en la cadenita hago mi punto. Y así voy haciendo. Me corresponde hacer acá, me corresponde hacer 5. Cadena y contamos. 1, 2. Acá punto alto. Listo, 4 puntos altos. Miren cómo se ve. Se dan cuenta que ya se va formando el rombo. ¿Qué les parece si continuamos aquí? Ya ustedes saben que acá vamos a ir cerrando. Acá
crecemos, acá cerramos, acá crecemos y acá cerramos. Fíjense, les voy a explicar una vueltita más porque creo que este video ya está quedando súper largo. Y es aquí, como vamos a ir cerrando, entonces ya sabemos que para esta vuelta nos toca hacer solo 3 puntos. ¿Sí? Si en esta vuelta hay 4, entonces ya sabemos que en la vuelta que sigue tienen que ser 3. Hacemos aquí 3 puntos, cadena y contamos. 1, 2. Acá tejemos nuestro punto. ¿Qué les parece si continuamos más vueltas hasta que acá solo me quede un punto? Que solo me quede un punto, ¿sí? Entonces, yo voy a ir avanzando todas mis vueltas. Entonces, acá me queda un punto, aquí también me tiene que quedar un punto y acá me tienen que quedar 11 puntos, ¿ok? Muy bien, amigos, como pueden ver, aquí ya se mira un motivo terminado. Miren, ya aquí tenemos solo un punto acá y se ve exactamente igual que el inicio. Miren, les voy a decir algo porque sé, estoy 100% segura que allí se van a preguntar si no se los explico. Así que se los voy a decir. Aquí ya hemos terminado un motivo y acá solamente tenemos 11 puntos, ¿ok? Acá en la primera vuelta habían 13. Esta primera vuelta es como solamente una vuelta base, ¿sí? Ya esta vuelta no se va a repetir jamás, ¿ok? Ya ahora todas las vueltas, siempre su final o cada al final de cada motivo, aquí tienen que haber 11 puntos, ¿sí? Siempre tienen que haber 11. Ya cuando haya 11 puntos es porque ya ahí empiezan a reducir y todo lo demás, ¿sí? Entonces, es importante que sepan eso, amigos y amigas. Entonces, lo que sigue después de esta vuelta es repetir lo mismo que hicimos acá. Sí, entonces ya ustedes saben que cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que cada 11 vueltas vamos a repetir el motivo. ¿Ok? Fíjense, acá yo voy a hacer mi cadenita. Voy a girar y acá voy a hacer mi punto alto. Y en esta vuelta voy a hacer igual que acá, donde hicimos 2 puntos cadenitas, 1 y 2. Acá cuento 1, 2. En la tercera voy a hacer allí un punto alto. ¿Se dan cuenta que es exactamente lo mismo? Entonces, aquí pues ya toca reducir. Miren, aquí hice 9 puntos. Acá me corresponde hacer 1, 2. Aquí hago un punto alto. 2 y 3. ¿Se dan cuenta que estamos haciendo lo mismo? Ok, para terminar esta vuelta, acá hago una lazada y acá, aquí ya hice 2 cadenas. Voy a agarrar una lazada y voy a contar 1, 2. Acá en mi último punto, pues allí hago un punto alto. Así está. Vamos a hacer cadenita. Vamos a girar y acá corresponde hacer un punto. Acá en la cadenita, un punto. Hacemos solo una cadena y contamos 1, 2. En la tercera hacemos allí un punto alto y vamos a seguir, ¿ok? Ya aquí ustedes saben qué es lo que nos corresponde trabajar. Entonces, amigos y amigas, así van a continuar haciendo sus vueltas hasta que tengan la altura que ustedes necesitan. En mi caso, tratándose de vueltas, son 50 vueltas lo que yo necesito. Que en centímetros sería, a ver, les voy a medir porque este ya está listo. Ya en centímetros serían 45 centímetros. Entonces, eso es
la medida que yo necesito, ¿sí? Entonces, como les dije, así ustedes van a continuar. Ahora, para otras tallas, ahí sí, de verdad, es bueno que ustedes se vayan guiando en cuanto a la altura. Como este rectángulo, tienen que hacer otro igual. En mi caso, pues miren, aquí está. Ya lo tengo, tengo los dos listos. Ahora lo que me corresponde a mí hacer, una vez que ya tengo el rectángulo listo, es la parte de la sisa o la parte del hombro. Sí, voy a dividir acá mi hombro para sacar también lo que es el cuello. Entonces voy a contar aquí 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 puntos. Allí en el número 37 voy a marcar porque allí es donde voy a hacer mi sisa o la parte de mi hombro. Igualmente voy a hacer acá, voy a contar 37 puntos y en el punto 37 voy a poner mi marquita. Muy bien amigos, ya está marcadito. Entonces lo que vamos a hacer es que acá yo no he cortado mi hebra, entonces voy a empezar a tejer aquí, ¿ok? Hago mi cadena y voy a empezar aquí a tejer un punto alto, acá un punto alto, acá en la cadenita hago un punto alto y voy a tejer un punto alto en cada espacio, ¿sí? De cada punto, inclusive las cadenitas. Así que vamos a continuar hasta la marquita. Ok amigos, aquí ya hice mi último punto alto, miren. Ahora voy a hacer una cadena y voy a regresarme y voy a tejer desde este primer punto un punto alto, así. Luego que llegue aquí, me voy a regresar, ¿sí? Entonces tenemos que tener tres vueltas. Y lo mismo voy a hacer aquí con una cola de hilo. Miren, les voy a mostrar cómo lo van a hacer. Se van a posicionar aquí, miren, de este lado, ¿sí? Se van a posicionar y aquí donde está su hebra, se van a posicionar. Y allí van a insertar su hilo. Así. Hacen una cadena. Y acá hacen un punto alto. Esta colita la vamos a ir escondiendo a medida que vamos trabajando. Y empiezan a hacer punto alto, así, punto alto. Inclusive las cadenitas cuando lleguen aquí se regresan y después se regresan. Tienen que tener tres vueltas. Muy bien amigos y amigas, aquí ya hicimos todas las vueltas. De hecho ya aquí miren corté. Es bueno que dejen una cola de hebra bastante larga para coser aquí. Cabe decir que como este también tiene que hacerlo en el otro. Fíjense acá, ya lo tengo también listo, miren. Sus tres vueltitas acá también y acá también. Ahora vamos a juntar las dos y vamos a empezar a coser la parte de los hombros. Voy a ensartar mi aguja lanera. Y voy a juntar las dos puntas, ¿ok? Así. Y voy a empezar a coser, ¿ok? Junto acá. Y voy a ir cosiendo, agarrando punto por punto. Punto de un lado y punto del otro lado. ¿Sí? Que quede bien fijadito. Entonces, vamos a darle por todo esto y también van a repetir igual por este lado. Perfecto amigos, aquí miren ya
Cerramos la parte de los hombros, ya está listo. Entonces, ahora voy a empezar a dividir lo que es las mangas para ya cerrar los lados, ¿ok? Entonces, yo aquí, en mi caso, voy solamente a ocupar, a ver, me voy a posicionar aquí, voy a ocupar solo 18 centímetros para mi manga. 18, aquí, pongo mi marca. Ahí está. Y lo mismo voy a hacer del otro lado, ¿ok? Me voy a posicionar aquí. Saco. Y entonces allí mismo voy a empezar a coser, ¿ok? Igualito, van a coser igualito como cosieron la parte de los hombros. Entonces, así van a coser hasta abajo y lo mismo van a hacer de este lado. Muy bien, amigos y amigas, aquí ya miren, ya está todo cosidito por los lados y bueno, así es como se ve, ya está fijadito. Ahora, amigos, el paso que sigue es realizar un faralado o un bordecito, unos ovalitos o más bien agregarle un poquito de manguitas acá a las mangas, ¿ok? Entonces, para hacerlo, bueno, yo me voy a posicionar aquí. Aquí meto mi gancho. Voy a añadir y hago aquí una cadenita. Entonces, una vez que ya está allí fijadito, entonces voy a agarrar una lazada y me vuelvo a posicionar allí. Y hago allí un punto alto. Vuelvo a hacer allí un punto alto. Y ahora me voy a posicionar en el siguiente espacio y hago un punto alto y otro punto alto. En el siguiente espacio voy a hacer un punto alto. En el siguiente voy a hacer nuevamente un punto alto y otro punto alto. En el siguiente un punto alto y otro punto alto. Y en el siguiente hago un punto solo. Entonces voy otra vez en el siguiente punto, hago allí un aumento. En el siguiente punto hago un aumento y en el siguiente hago un punto solo. Muy bien, amigos, aquí ya cerré en mi último punto y pues así es como se ve esta vuelta con aumentos. Vamos a hacer unas dos vueltas más y miren, vamos a cambiar un poquito la forma de hacer los aumentos, ¿sí? Y fíjense, aquí me voy a posicionar. Y desde este punto, acá el primero, tejemos allí un aumento. Ahora voy a hacer acá un punto y otro punto separado. Entonces, en el que sigue hago un aumento. Ahora voy dos puntos separados. Dos puntos separados y un aumento. Entonces, de esta forma es como vamos a manejar los aumentos por esta vuelta y por la que sigue, ¿ok? Si de pronto ven que va creciendo, que va aumentando demasiado, pues en vez de hacer aumento cada dos puntos, hacen cada tres o cada cuatro. Entonces, luego de que terminen este, van a hacer lo mismo con la otra, ¿ok? Y bien, amigos y amigas, como pueden ver, miren, ya está la manguita con sus óvalos, ovalitos con su faralado. Miren qué cosa más linda, también está de este lado. Ahora vamos a hacer unas puntaditas, se llama punto cangrejo, lo vamos a hacer aquí en el cuello.
Y acá miren en la parte de abajo, ya la adelanté, miren cómo se ve. Es una puntada súper linda, súper súper adecuada para este tipo de acabados, como puntaditas, como en los bordes y así. Entonces yo se lo hice acá y se lo voy a hacer acá en el cuello. Entonces para realizarlo nos vamos a posicionar, puede ser cualquier lado la verdad. Yo me voy a posicionar aquí a un ladito. Okay, voy a añadir mi hilo, voy a hacer un nudito y miren lo que voy a hacer. Me voy a posicionar aquí, saco y hago un punto allí bajo. Entonces, en vez de tejer hacia adelante, voy a tejer hacia atrás, por eso se llama el punto cangrejo. Entonces, me voy a posicionar en mi puntito que está aquí. A ver, ahí está. Saco y hago allí un punto bajo. Voy a mi siguiente punto, saco y hago un punto bajo. Voy al siguiente, saco y hago un punto bajo. El siguiente, aquí este. Entonces, de esta forma vamos a ir tejiendo nuestro punto cangrejo. Y bien amigos, aquí miren, ya hice todo lo que es el cuello. Ahora voy a cerrar aquí. Miren, aquí estoy y aquí está el inicio. Entonces me voy a posicionar allí y voy a deslizar, pero tengo que girar así porque tengo que deslizar hacia atrás, ¿ok? Bueno, así es como se ve entonces nuestra blusa, ya con su cuello listo y está prácticamente todo terminado. Entonces, ya aquí lo que me corresponde hacer es esconder algunas hebras que andan por allí, que eso lo voy a hacer en un ratito. Pero ya amigos, ya hasta aquí hemos terminado este video, ya no hay más que enseñarles. Espero hayan entendido todo paso a paso. Y también espero que les haya gustado muchísimo este video, familia. Espero que sí. Si así fue, déjamelo saber en los comentarios. Y si tienes dudas, pues déjamelo también saber allí que yo te voy a estar leyendo. Espero de todo corazón que les haya encantado este tutorial de esta blusa. Y coméntame también si la vas a hacer. Entonces, nos vemos hasta una siguiente oportunidad. ¡Chao!